reconciliación y la paz en Colombia, como en otros lugares conflictivos, pasa por la comunicación y la empatía, según el sociólogo estadounidense Sam Richards. El sociólogo cree que es necesario retener cuatro lecciones para el futuro de Colombia: que el pueblo tiene su agenda y los líderes otra, que el conflicto es intergeneracional, que una persona puede poner en peligro el proceso de paz y, finalmente, que si no se va a la raíz del conflicto, este continuará. No simpatizar con ellos, sino entenderlos. Y una vez que lo hacemos y nos entienden, entonces comienza la comunicación. Eso, en muchas formas, es el comienzo de un proceso de paz. Richards, profesor de la Universidad de Pensilvania, dirige junto a la socióloga Laurie Malvi el programa El Mundo en Conversación, que hace dialogar virtualmente a estudiantes de todo el planeta, pero también a israelíes con palestinos o soldados de la OTAN con civiles de países como Afganistán e Irán. Lo que se necesita de un liderazgo es que entienda la importancia del compromiso. La gente no puede ser forzada a ser amigos ni a dejar de ser enemigos. Tiene que pasar por un proceso, lo que siempre requiere de líderes que empujen hacia adelante. Esta pareja de sociólogos formó a miles de facilitadores de diálogo a través de un programa en línea, porque, según dicen, para escuchar y ser comprendidos se necesitan habilidades de comunicación que luego se propagan.